guapas, hola chicos guapos. Hola, en esta ocasión vamos a plantar una cuna de Moisés. Tenemos tierra negra, es ideal para este tipo de plantas. Para eso puse un hule en la parte de abajo para no regar la tierra en el piso. A veces llega a traer alguna piedrita, alguna basurita y pues hay que retirársela. Vamos echando la tierra y vamos haciendo un hueco donde va a entrar la planta. Aquí ya tengo la planta, la voy a retirar de la maceta donde venía. Le quito el exceso de tierra. Ahora sí, meto la planta. Elegí esta planta por el tipo de maceta, para que simule que es su cabello. Agrego más tierra para que cubra bien lo que es la raíz. Esta planta requiere que se riegue una vez a la semana. Es una planta que no le debe dar el sol de forma directa, por ello es una planta de interior. Elegí este tipo de maceta que está en tendencia. Y bueno, pues es así como va quedando. La maceta me costó 250 pesos y la planta, cuna de Moisés, 50 pesos. Es así como quedó. Me gustaría que dejaran en los comentarios qué planta hubieran elegido ustedes. Espero les haya gustado. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Bye. ¿Qué vas a ver en mi canal?